Léame usted el problema, por favor. Sí. En una población, el porcentaje de personas que ven un determinado programa de televisión es del 40%. Que ven el programa es el 40%, es decir, Se sabe 0,4. que el 60% de las personas que lo ven tienen estudios superiores. De los que lo ven, el 60% tiene O estudios. sea, la probabilidad de que tenga estudios superiores, sabiendo que lo ve, es ¿cuánto? 60%. 0,6. Y que el 30% de las personas que no lo ven no tienen estudios superiores. Sea, la probabilidad de que no tenga estudios superiores, sabiendo que no lo ve, ¿es de cuánto? El 30%. Ajá. ¿Y te piden? Me piden, calculo la probabilidad de que una persona vea dicho programa y tenga el estudio superior. ¿Y qué más? La probabilidad de que una persona que tiene estudios superiores vea el citado programa. A ver, Una barra, si lo he interpretado bien. no, no lo he interpretado bien. Dice, en una población el porcentaje de personas que ven un programa de televisión es del 40%. Se sabe que el 60% de las personas que lo ven tiene estudios superiores. Y que el 30% de las personas que no lo ven no tiene estudios superiores. Calcule la probabilidad de que una persona vea dicho programa y tenga estudios superiores. Bien. La probabilidad condicionada me dice que la probabilidad de que vea el programa y tenga estudios su perdón, de que tenga estudios superiores sabiendo que ve el programa es la probabilidad de que tenga estudios superiores y vea el programa partido la probabilidad de que vea el programa. Como tengo estos dos, puedo despejar de aquí la probabilidad de que tenga estudios superiores y vea el programa. Sería PT por PST. 0,6 por 0,4. Ahora, halla la probabilidad de que una persona que tiene estudios superiores vea el citado programa. ¿Cómo calculo esto? Esto sería la probabilidad de que vea el programa y tenga estudios superiores, cosa que ya he calculado, partido la probabilidad de que tenga estudios superiores. Pero no tengo la probabilidad de que tenga estudios superiores. ¿Cómo la calculo? La probabilidad de que ¿La tenga. tiene? ¿Pero con 6? ¿Cómo? ¿La tiene? No. Pues hay 0,6%. Esto es la probabilidad de que tenga estudios superiores sabiendo que ve el programa. Pero me piden, necesito la probabilidad de Y que aquí tenga abajo estudios son superiores. 0,6 por 0,4 de estudio superior. ¿Cómo? No, lo he sacado de aquí. He despejado y he pasado esto aquí. No. La probabilidad de que tenga estudios superiores, esa es la probabilidad de que tenga estudios superiores y vea el programa más la probabilidad de que tenga estudios superiores y no vea el programa. Teorema de la probabilidad total. Y esto es la probabilidad de que vea el programa por la probabilidad de que tenga estudios superiores y vea el programa, más la probabilidad de que no vea el programa por la probabilidad de que tenga estudios superiores sabiendo que no ve el programa. Ahora, PT lo tengo, 0,4. La probabilidad de que tenga estudios superiores, sabiendo que ve el programa, también la tengo. La probabilidad de que no vea el programa es 1 menos 0,4. Y ahora, ¿cómo calculo la probabilidad
de que tenga estudios superiores sabiendo que no ve el programa? Pues si esta es la probabilidad de que no tenga estudios superiores sabiendo que no ve el programa, la probabilidad de que tenga estudios superiores sabiendo que no ve el programa es 1 menos esto. De toda la gente que no ve el programa, el 0,3 no tiene estudios superiores. Entonces el resto, 0,7, tiene estudios superiores. Entonces esto sería 0,7. 0,24 más 0,42, 0,66. No. Estoy mirando a ver cómo lo has hecho. Otro de estos. ¿Te has fijado en esto, no? ¿Te has enterado de algo? No. Pues entonces tienes que aprenderte las fórmulas. Todavía no te las sabes ni sabes lo que significa. ¿Qué es lo malo? Ya.